¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va, Fernando? Es verdaderamente un gran gusto, un honor estar compartiendo con ustedes una entrega tan especial generada aquí en el Centro de Noticias en un día muy particular. Esta presentación que acabamos de compartir era la presentación original de aquel recordadísimo debate de 1980 que ha sido aquí en nuestro canal. Un día como el de hoy, pero del año 1980, los uruguayos concurríamos a las urnas para aprobar o rechazar una reforma constitucional propuesta por el gobierno cívico-militar de la época. Bueno, hace hoy entonces exactamente 25 años de aquel acontecimiento, pocos días antes, el 14 de noviembre de ese año, se daba un hecho periodístico que tendría luego una repercusión sumamente importante en la vida política del país. El debate realizado aquí en Monte Carlo Televisión. Pues bien, Daniel, señores, ambos episodios serán abarcados hoy, aquí, esta noche, entre otras razones para rendirle homenaje al hecho y también a sus protagonistas. Desde mediados de 1973 regía los destinos del país un gobierno de facto. Sucede que seguramente hay algunas generaciones, sobre todo de jóvenes, que no tienen muy claro todo lo que sucedió por aquella época. Bueno, por eso vamos a comenzar este programa especial haciendo un rápido raconto de los acontecimientos a partir de junio de aquel recordado año de 1973. Desde el mismo 27 de junio de 1973, cuando por decreto eran disueltas las cámaras, ya rondaba en la mente de los gobernantes la posibilidad de reformar la Constitución. El decreto rezaba: decláranse disueltas las cámaras de senadores y diputados y créase un Consejo de Estado que tendrá, entre otras atribuciones, la de elaborar un anteproyecto de reforma constitucional que reafirme los fundamentales principios democráticos y representativos a ser oportunamente plebiscitado por el cuerpo electoral. Pocos meses después, el 19 de diciembre, asumían los miembros de ese Consejo de Estado. El cuerpo, compuesto por 25 miembros, era presidido por Martín Echegoyen. Y lo integraban, entre otros, Alberto de Micheli, Aparicio Méndez y Enrique Viana Reyes. Un tiempo después, elaboraba el primer anteproyecto de reforma constitucional el consejero de Estado Alberto de Micheli. El nuevo texto, en su parte medular, establecía que cada 6 años se elegiría al presidente y vice de la República y a los senadores, y solamente se podría utilizar los lemas Partido Colorado y Partido Nacional. El 1 de septiembre de 1974, más de un centenar de ciudadanos daban a conocer públicamente una carta abierta al gobierno. En ella sostenían la necesidad de contar con el funcionamiento de los partidos para el inicio del proceso de reforma de la Constitución proclamado por el gobierno. Firmaban la carta, entre otros, Justino Jiménez de Arechaga, Aníbal Barbagelata, Jorge Valle, Eduardo Paz Aguirre, Bernardo Porras Larralde, Julio María Sanguinetti, Jorge Silveira Zavala y Amílcar Vasconcellos. El 11 de enero de 1976, el general Liber Sereñi, que había sido liberado en noviembre del 74, estaba nuevamente detenido. En agosto de 1977, la Junta de Comandantes en Jefe decide plantearle al presidente Aparicio Méndez la necesidad de llamar a elecciones. Se difunde en aquel momento el llamado cronograma político, donde se establece que el acto eleccionario será en 1981, que solo participarán políticos del Partido Colorado y del Partido Nacional, y que habrá una reforma constitucional y un candidato único. Casi un año después, en abril de 1978, la justicia militar condena al general Liber Sereñi a 14 años de prisión. Y el doctor Enrique Tarigo es procesado bajo el cargo de violación a la ley de imprenta. Los meses continúan pasando. El 28 de noviembre de 1979, los militares anuncian que el plebiscito constitucional se hará a fines del año próximo. Y luego volverán a funcionar los partidos políticos. Llega 1980, entre abril y mayo se aprueban las pautas de una futura constitución. Unos días después, el 29 de mayo se desproscribe a más de 30 ciudadanos pertenecientes a los partidos Nacional y Colorado. Se anuncia que están permitidas las reuniones políticas, aunque de ellas no podrán participar los políticos que aún permanecen proscriptos. Bien, de esa forma llegamos a fines de octubre de 1980. En este informe nos acercamos al día del plebiscito. Para
Un mes antes de la fecha prevista para el plebiscito, el proyecto de reforma constitucional, que tenía 239 artículos, era aprobado por el Consejo de Estado y por el Consejo de Seguridad Nacional. Sobre fines de octubre se daría a conocer a la ciudadanía y se supo que solo se votarían dos papeletas, una por sí y otra por no. Ganaría la que obtenga mayoría de votos emitidos. La discusión ganaba a los ciudadanos, sobre todo en los aspectos que suscitaban mayores críticas. No establecía, por ejemplo, la separación de poderes. El poder judicial, que ya no era más poder, permanecía en la situación en que lo dejara el acto 8. Le daba primacía al poder ejecutivo, integrado por el presidente y los comandantes en jefe, para gobernar mediante decretos. La gravitación de las Fuerzas Armadas era extraordinaria, pues se les reconocía competencia en todo lo referente a la preservación de la seguridad. El poder legislativo estaba limitado en sus funciones de control sobre el ejecutivo. Los partidos políticos que por su ideología o denominación denotaran vinculación con partidos extranjeros quedaban prohibidos. Para las elecciones de 1981 habría un único candidato a la presidencia, acordado por ambos partidos con el arbitraje de las Fuerzas Armadas. En medio de ese panorama que se vivía en nuestro país, la gente de Telenoche tuvo la idea de realizar un debate televisivo entre representantes del gobierno y de los opositores. Hablamos, por ejemplo, cuando decimos la gente de Telenoche, de Avedis Badanian, de Carlos Giacosa, de Asadur Vanescayán. Entonces, junto a un notable equipo, pusieron a andar la maquinaria que terminó en el, a la postre, famoso debate. Tramos, son las 9:30 de la mañana, consultas por todos lados, alguna gente que se... En los distintos lugares que hemos estado visitando, hemos comprobado que hay gente que todavía no sabe exactamente en qué lugar tiene que votar. Donde se ha concentrado el mayor número de circuitos en toda la capital. Al ser convocado este plebiscito, la ciudadanía tuvo una oportunidad realmente excepcional. Esa oportunidad fue aprovechada por Carlos Giacosa, en aquel entonces director periodístico de Telenoche. Digo, pero ¿sabés? Digo, tengo una idea de un programa que podría ser un impacto desde el punto de vista periodístico. Y me dice, ¿cuál es esa idea? Y yo digo, la de hacer un debate. Me miró sorprendido, obviamente, por el momento en que estaba viviendo el país. Y me dijo, ¿te parece? Y digo, ¿por qué no? Si se convoca un plebiscito y hay dos partes en pugna, digo, se está permitiendo a una de esas partes que opine a favor de la reforma que se propone, digo, ¿por qué no puede hablar la otra parte también? La pone en conocimiento del directorio de la empresa y en una actitud que yo considero muy arriesgada y muy valiente por el momento en que se vivía, la empresa decide emitir el programa. Y bueno, cuando se hizo la promoción, yo recuerdo que la expectativa era realmente enorme. El programa tuvo una audiencia impresionante. Debe haber sido uno de los niveles de audiencias más altos en la historia de la televisión de nuestro país. Y bueno, el resultado fue realmente indescriptible. Al otro día, a mí me correspondió hacer repercusiones de aquel acontecimiento. Obviamente que la prensa le dedicó espacios enormes a este debate. Y había que ver... ¿cómo se transformó el estado anímico de la gente, ¿no? Digo, el fervor que adquirió la gente, el entusiasmo. Yo siempre me hice algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si no se me hubiera ocurrido esta idea, si el debate se hubiera hecho, si no se hubiera hecho el debate, ¿cuál hubiera sido el resultado? Creo que es muy difícil responder a esas preguntas, ¿no? Pero me queda la satisfacción de decir que aportamos un humilde granito de arena a esa lucha en la que estuvo empeñado todo el pueblo uruguayo para volver a la democracia. ...25 años después... eriza la piel. Todavía se emociona el popular gallego y además emociona o hace emocionar a quienes lo ven más allá de su propia mirada. El popular gallego, muy querido aquí en el Centro Monte Carlo de Noticias. Bueno, seguimos, Daniel. Sí, seguimos adelante porque dos periodistas de esta casa tuvieron la responsabilidad de llevar adelante la conducción de este debate. Uno de ellos, ya fallecido, Asadur, como les mencionábamos, vamos a referirnos a él en algunos minutos. El otro conductor, Carlos Giacosa, por entonces conductor de Telenoche 4, que también está en este programa especial.
eran pocas cosas como para no tener un debate político. Claro, había mucha gente que descreía que el gobierno militar iba a respetar, ¿no?, las posibilidades de una lucha electoral como la que se estaba planteando. Y bueno, eso nos llevó a hacer el programa. Sobre su final o cómo iba a ser el mismo no teníamos mucha idea. Sí había contrincantes fuertes, Volentini, que en ese momento era una de las figuras del régimen, por otro lado Viana Reyes, un consejero de Estado, y por otro lado políticos como de la gran experiencia de un Ponce Echeverri y de un hombre que en ese momento surgía con toda la fuerza, que era Tarín. Evidentemente estaban las cosas dadas como para un debate político, sobre el que no sabíamos ni pensábamos de qué manera podía terminar, pero que era fundamental hacerlo, era fundamental hacerlo, y fuimos los primeros en hacerlo. Yo creo que hay un antes y un después de ese debate. Yo no sabía que estaba haciendo en ese momento un debate que iba a ser histórico. Y claro que lo fue. Hoy es un mojón en la historia política de nuestro país. Porque ese debate le abrió las puertas a la democracia. Al otro día todas las radios, todos los canales salieron a hablar, los diarios se levantaban, llamaban del exterior a ver qué había pasado en ese debate. Y después de ese debate no pudo haber un paso atrás. Lo recuerdo con mucha fuerza ese debate. Fue una de las cosas importantes en mi vida política. Ya viene el debate, ¿eh? No sea impaciente. De los participantes del mismo, tres han fallecido. Solamente vive el doctor Enrique Viana Reyes. Y de los conductores, como les decíamos antes, Asadur también nos ha dejado hace algunos años. De todas formas, he aquí un breve recuerdo, homenaje de Telenoche de lo que fue su vida profesional. En 1962, Asadur Vanescayán hace sus primeras armas en los medios participando en la audición radial armenia Gomidas. Al poco tiempo ingresó a CX20 Monte Carlo, cubriendo el Parlamento durante 8 años consecutivos. Más tarde, el pase a Monte Carlo TV, Canal 4, en particular a su noticiero central, Telenoche 4. La proverbial frase "Adelante Asadur desde Casa de Gobierno" era el símbolo. Su infatigable obsesión periodística le diría que había tiempo y energía para más. En profundidad, junto a Carlos Giacosa y el enfoque político del programa de variedades, Porque Hoy es Sábado, ambos por Canal 4. Asadur Vanescayán, periodista, amigo de todos, en 2001, a 5 años de su desaparición física, todos los sectores políticos representados en el Senado de la República Oriental del Uruguay lo homenajearon en forma unánime, haciendo un especial reconocimiento a su trayectoria y aporte desde su labor periodística. Hoy, a casi 10 años de su desaparición física, recordamos el debate que marcó un antes y un después en la historia de Uruguay, el debate del 80. ¿Y qué recuerdan algunos de los principales dirigentes políticos de este país de aquel acontecimiento? Aquí, algunas opiniones. Bueno, nosotros, en aquel momento, Partido Colorado y Partido Blanco, manteníamos una actividad clandestina bastante activa, ¿no? No le diré que era algo espectacular, pero nos reuníamos en los bares, tal y cual. Y ahí viene este tema. Y empezamos a movernos, a pasar la consigna de que estábamos por el no, por el no, por el no. Y ahí entonces irrumpe el debate. Solamente hacía propaganda la gente del sí, había una presión muy grande sobre la gente del no. No sabíamos realmente lo que iba a pasar. Me acuerdo que nos ingeniábamos para ir en los autos haciendo así, todos los subterfugios que uno busca para tratar de expresarse, en el error que cometió el gobierno de reprimir o de impedir, que es la manera de que uno dice, entonces, me afirmo más en mis ideas. Durante mucho tiempo en el exilio uno pensaba, sobre todo los que vivíamos en España, y habíamos visto lo largo que había sido el periodo franquista, estábamos como un poco hecho la idea de que también aquí en el Uruguay, por este gradualismo uruguayo también, íbamos a tener un periodo más largo. Y creo que este debate fue un precipitante, que nos sorprendió gratamente a todos.
Y el debate fue decisivo, porque fue el que definió las elecciones. Para empezar, no sé qué rating habría si se medía en la época. Era un rating total, nadie había visto un debate político más. Se había criado una generación, porque ya habían pasado cuántos años. 7 años, digamos, 8 años. Es decir, el pibe que tenía 10 años el día del golpe de Estado, como mis hijos, por ejemplo, tenía ya 18 en ese momento. Entonces, era la curiosidad brutal. Van a discutir de política. ¿Qué es esto? ¿No? Va a haber gobierno y oposición. ¿Oposición? ¿Qué es la oposición? Es el concepto, no el texto, ¿verdad? Sí, el texto. El texto me lleva a ese concepto. Ah, ahora sí. Era una novedad. Había gente que hacía 7 años que no había oído de disputas ni de debates. Un chico que tenía 13 años cuando la dictadura empezó, tenía 20. Había habido un largo silencio y fue para la gente como refrescante ver que se podía criticar al gobierno de hecho y se le criticó como se hizo en esa oportunidad. Yo digo, me resisto a admitir el calificativo de rinoceronte para todos los civiles que han entendido que su función patriótica era colaborar con las Fuerzas Armadas. Nos han dicho cosas peores. Permítame. Pero si los políticos son corruptos, permítame. Los colaboradores pueden ser rinocerontes. Coronel, no hay que enojarse por eso. No, yo no me enojo. Si yo no me estoy enojando por mí, yo no soy civil. Hubo más de 35 comités del Frente Amplio en otros tantos países del mundo, de Europa, de América Latina, de África, de Asia. O sea que hubo una resistencia al golpe desde el vamos, y en ese proceso, digamos, de debilitamiento y de transición democrática, ahí esa polémica en donde brilló Tarigo y Ponce Echeverri, ese debate televisivo, me parece que fue una contribución realmente memorable y para ellos el recuerdo más cariñoso, más afectuoso de este actual ministro del Interior. Esto que ustedes han visto hasta ahora es nada más que apenas algunas grajeitas de lo que será lo que viene en el próximo bloque, Daniel. Exactamente, estamos a 11 minutos de la medianoche. Hay que decir, Fernando, por otra parte, que los partidos Blanco y Colorado han realizado actos en atención a la conmemoración del plebiscito. El Partido Colorado, por ejemplo, en la propia casa del Partido Colorado emitió el video con el debate. En el caso del Partido Nacional hubo un acto en el ex cine Cordón también a propósito de este acontecimiento. Muy bien, señores, la pausa y a la vuelta comenzamos a ser testigos de lo que sucedió hace hoy exactamente 25 años, el debate por la reforma constitucional. Ya veremos. El momento del debate, el primer momento del debate. Exactamente, Fernando. Antes, digamos que fue grabado previamente, que fue luego mirado una y otra vez, revisado por las autoridades militares, hasta que finalmente fue autorizado. Hemos hecho para ustedes un resumen, porque el debate demandó unas 2 horas aproximadamente. Pero claro, hay momentos que son los mejores. Y una primera parte de esos mejores momentos están aquí, casi casi los inolvidables. Hemos reunido en esta mesa a un destacado panel. Nos acompaña el coronel doctor Néstor Volentini, quien fuera ministro del Interior y además asesor de Comaspo, el doctor Enrique Viana Reyes, actual consejero de Estado y además miembro informante de la Comisión de Reforma Constitucional, fuera también en nuestro país fiscal letrado y fiscal de crimen, el doctor Enrique Tarigo, periodista, profesor de la Facultad de Derecho y actual director del semanario Opinar, y el doctor Eduardo Ponce Echeverri, exministro de Instrucción Pública y también de destacada actividad política. El doctor Volentín y el doctor Viana Reyes, partidarios del sí. El doctor Tarigo y el doctor Ponce Echeverri, partidarios del no. Doctor Tarigo, doctor Ponce, ¿podrían ustedes explicarnos brevemente los puntos fundamentales que ustedes consideran que son
adversos y por lo tanto vuestra posición es rechazar el plebiscito constitucional que se pone a consideración del pueblo el próximo 30 de noviembre? Yo diría que, para mí, a mi juicio, este proyecto de constitución instituye para el futuro un gobierno militar en forma definitiva, o cívico-militar, pero mire que a mí le importa, la diferencia entre cívico-militar y militar no me parece demasiado grande, porque me parece que simplemente marca el hecho concreto conocido de que todos los gobiernos militares tienen apoyo de algunos civiles o de algún sector de los civiles. Ese me parece el defecto más grave de esta Constitución. Instituye, a mi juicio, un gobierno militar, no digo para la eternidad, porque las cosas que hacen los hombres nunca duran una eternidad, pero sí por largos años, porque además este proyecto de Constitución, de sancionarse como Constitución, va a ser muy difícil de modificar. Yo pienso que la entrada de una nueva... Es decir, lo que hay aquí, más que una nueva etapa que permita la democracia, lo que hay un poco es... Y ayer el general Rapela lo dijo de manera muy clara. Aquí lo que hay es que el gobierno cívico-militar cede algunas de sus potestades, mire que lo estoy repitiendo textualmente, cede algunas de sus potestades a los representantes legítimos del pueblo. Y mencionó concretamente los legisladores, los intendentes y las juntas departamentales. Pero, es decir, que cede algunas de sus potestades, no todas, y eso quiere decir, a mi juicio también, que este gobierno cívico-militar va a ser seguido por un gobierno cívico-militar, que era lo que yo había comenzado a decir. Coronel Dr. Valentini, lo hemos escuchado, conocemos, lógicamente, su defensa hacia el texto constitucional que se habrá de plebiscitar. Pero no porque lo conocemos, pensamos que en este momento usted no debe decir, junto con el doctor Viana Reyes, los puntos que usted considera que son fundamentales y trascendentales para que el actual gobierno cumpla con su cronograma, al cual le da la gran importancia que todos nosotros conocemos. Muy bien. Creo que para interpretar el plebiscito es necesario situarse en la realidad que vivió el país. Y la realidad que vivió el país fue un desborde de la subversión por una omisión y una incapacidad en la conducción política. Hechos muy claros lo demuestran. Observen ustedes lo que era la universidad. Todos la vieron. Todos supieron y se enteraron de que salones estaban dedicados a la actividad política subversiva. Todos saben, y si no lo saben, lean las actas suscritas por los mismos miembros de los consejos directivos de las facultades, con escribano público delante, donde salones estaban dedicados a salas de primeros auxilios, cosa que en mi tiempo no vi ni se me ocurrió que pudiera pasar. Recuerde que en la Facultad de Ingeniería, mientras se estaba realizando y se estaba construyendo un artefacto explosivo en plena facultad, con la presencia de las autoridades en sus respectivos despachos y los profesores en sus respectivas salas, los alumnos se dedicaban no a los proyectos, sino que se dedicaban a algún sector, por supuesto no todos, como ocurre siempre, a convulsionar el orden público con material inflamable, con material de agresión a la fuerza pública y con esa bomba que tenía su destinatario, porque junto a la bomba aparecieron los panfletos para quien iban. Y desgraciadamente este estudiante encontró allí la muerte. Eso en la universidad es el reflejo inequívoco del desgobierno. Vamos a salir del ángulo de la universidad para no hacerlo muy largo. Vamos a ir a la organización sindical. Yo les dije y les conté a ustedes personalmente un día en que reunido el Consejo de Ministros estudia una resolución. Y cuando está estudiando esa resolución y parece que hay acuerdo en el Consejo de Ministros con el presidente a la cabeza, resulta que el ministro de Trabajo dice: un momentito, antes de aprobar esto voy a consultar con el señor Delía. Y yo, que era nuevo, que no conocía la mecánica de gobierno, pensé que debía existir
sin yo conocerlo al margen del texto constitucional, alguna autoridad que estaba más allá del Consejo de Ministros y más allá del Presidente de la República. Y entonces averigüé quién era el señor de Lía. El señor de Lía era un integrante de la mesa permanente de la CNT. Quiere decir que habíamos llegado a un desgobierno tal que el Ejecutivo, para tomar una decisión en materia laboral, consultaba primero la CNT. Pero si esto no era de conocimiento del público, sí es de conocimiento del público porque sufrió las consecuencias, el cronograma de huelgas sistematizados. Que esta realidad se vivió en el país y fue tolerada. Y fue tolerada a tal extremo que no se sabía a ciencia cierta lo que iba a pasar un día de la semana. No se sabía si había clases porque los maestros paraban, no se sabía si había asistencia sanitaria porque los hospitales y centros asistenciales paraban, no se sabía si había transporte porque el transporte paraba como se le ocurría. Y lo peor del caso es cuando usted salía a la calle y encontraba un trabajador de este gremio en paro y le decía, dígame señor, ¿por qué paran ustedes? Ya no sé, dice, vino la orden. Pero eso no es solo eso. La violencia en la calle y la prepotencia en la calle tolerada. ¿O nos hemos olvidado que pandillas recorrían 18 de julio y hacían cerrar los comercios cuando se les daba la gana? Cuando el agua les llega al cuello, cuando no sabe más qué hacer, cuando la policía ha sido desbordada. Y entonces es el poder político que llama a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la lucha contra la subversión. Ahora, cuando teníamos minada la universidad, cuando se habían formado durante 10 años mentalidades deformadas por la ideología marxista, cuando teníamos sindicatos infiltrados, controlados por el comunismo internacional. ¿Quiere que corte, doctor? No, por favor. No, si usted quiere que corte, sí, yo no. Corto. Quiero que tengamos un espacio parejo todo. Sí, muy más. Bien, entonces el espacio parejo mío queda terminado aquí. No, por ante favor. Estas manifestaciones del doctor, que yo entiendo. No, coronel, yo le hice una señal. No, pero su señal es ilustrativa y yo soy respetuoso. Yo pido que tengamos un espacio parejo todo. Si a usted le dan una hora, que me den una hora a mí. Si a usted le dan doctor, 3 horas, que me den 3 horas no a mí. No me importa que le den 2 horas o 3 horas. A mí lo que me importa es que me deje terminar mi idea. Pero perfecto, ¿cómo no? Y mi idea no la puedo terminar si no hago el raconto de los hechos, porque esta constitución no viene de la luna. Esta constitución no fue hecha por ningún iluminado. Esta constitución es una respuesta que podrá ser criticada como han sido criticadas todas las constituciones que ha tenido este país. Porque el doctor Justino Jiménez Arechaga se aburrió de hacer tomos estableciendo críticas a disposiciones constitucionales y dijo una cosa muy sabia que yo recuerdo. Las constituciones en este país se han elaborado no teniendo en cuenta la teoría y la doctrina del derecho constitucional, no teniendo en cuenta los intereses del país, sino teniendo en cuenta los intereses circunstanciales de los partidos mayoritarios y aún de fracciones de los partidos, ni siquiera todo el partido. Eso lo dijo este catedrático. Pero yo no prefiero no explicar nada, prefiero dejar trunca la explicación, pero sí... No, coronel, continúe la, por favor, hágame el favor. No, la dejo trunca con mucho gusto porque no quiero abusar en ningún sentido del doctor. Pero sí, permítame, sí, una cosa muy clara. Hoy, ciudadano, al juzgar la Constitución, piense en lo de ayer. Y cuando le dicen que lo de ayer era muy bueno y muy eficaz, piense lo que pasó. Que esa realidad no la creó la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas no crearon el fenómeno para intervenir. El fenómeno surgió por el vacío de poder y por la incapacidad de gobernar. Y por el desmembramiento de los partidos políticos que dejaron de ser fuerzas. Porque perdieron la fe del electorado. Y así, en esa pérdida de fe del otro lado salió el Frente Amplio. Si no hubiera surgido, por lo menos con esa fuerza con que apareció en un solo periodo electoral. Pero ya está. Doctor Pons, ¿cuál es su criterio al respecto? Usted, coronel Valentín, como integrante del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas, son palabras suyas,
agradece y felicita al Senado por la actitud que ha tenido. O sea que usted en esa época, ¿sí?, de la Constitución del 67, con aquel Senado, usted le agradece y lo felicita por la atención, por la... A ver, rindo homenaje al Senado porque posibilitó salvar al país. ¿A qué me refiero? Bueno, usted... No. Si usted no dígame, dice a qué me refiero... No, no, no. Le digo... Usted toma una parte. Me refiero al estado de guerra interno. Perfecto, al estado de guerra interno. Pero usted lo felicita. O sea que aquel Senado, tan ineficaz... En ese momento, tan ahora, ineficaz no era. No era, sí. ¿Cómo no? Usted lo felicita. Si llegamos al estado de guerra interno... Usted lo felicita porque posibilitó salvar al país. Claro, claro que sí. En la medida extrema, después que llegamos a esa situación crítica, a la cual no se debió llegar nunca... Por lo menos, entendieron de que era necesario declarar de estado de guerra interno para que la lucha fuera posible. Bueno, pero usted ve aquel Senado, oígame una cosa, y déjeme terminar a mí. No, yo lo dejo, pero... No, no estoy hablando... No me haga una reproducción parcial, perfecto, porque eso no es perfecto. Justo. No, yo me estaba refiriendo a ese estado de guerra. Ahí está. Usted felicita al Senado. Sí, señor, lo felicité. O sea, porque salvó al país. Sí. O sea que aquel Parlamento, en fin, yo no estaba con aquel Parlamento, lo encontraba un Parlamento muy débil y muy demagogo. Terriblemente demagogo. No critico a los políticos, porque yo fui político, y como ahora es la manía de los que actúan actualmente, criticar a los políticos y decirles que son corruptos, lo dijo más de uno. Yo fui político y no fui corrupto. Y tengo infinidad de amigos políticos, y ninguno fue corrupto, y es corrupto. Yo oigo, a veces me saca de las casillas, fulanos de estos, que han sido ministros en otras situaciones, y han necesitado de los políticos, y han ido a pedirle a los políticos, y ahora dicen que eran corruptos. Los políticos habrían, pero los políticos así en general no eran corruptos. Eso habla a favor de los políticos. Ahora, creo que los políticos sí. Fueron demagogos, fueron débiles, y, ¿cómo le voy a decir?, no se dieron cuenta de la situación real del país. Eso es verdad. Los políticos, le estoy diciendo, los que actuaban en el 70 o 71. Bien, esto es solo una parte, ¿eh? Pero realmente ya estaba picado, ¿no? Claro, pero ¿cómo a tanto tiempo sigue generando la expectativa por la respuesta, por la confrontación, por la pregunta, la repregunta, en fin? Verdaderamente... Es disfrutable también esta porción tan importante de nuestra historia. Quédese un ratito nada más. Volvemos para otro tramo del famoso debate del año 1980. De la medianoche. Y vamos rápidamente, amigos, sin más pérdida de tiempo, a la segunda parte del debate del año 1980. Los cuatro van a participar ahora, entre otras cosas, fundamentando su voto por el sí y por el no. El candidato para la presidencia del 82 va a ser el elegido por el Consejo de la Nación. En el Consejo de la Nación, ¿quién? De la Nación, no de Estado. Consejo de la Nación, ¿quién tiene mayoría? Los militares, la Fuerza Armada, no los militares. Por consiguiente, fatalmente, el candidato del 82 va a ser un miembro de las Fuerzas Armadas. O sea que vamos a tener todo el cronograma cumplido. Cosena, presidente militar, todo militar. Por eso que yo me refiero que este es un futuro gobierno militar. Ya es un gobierno militar, de hecho, pero va a ser un gobierno militar de derecho, y por eso yo voto por el no. Y le contesto a usted la pregunta. No va a haber nunca un divorcio entre las Fuerzas Armadas y los civiles. Porque siempre hay civiles que aceptan la supremacía. Habrá civiles que no la aceptan. Pero siempre hay civiles que la aceptan. O sea, recordando la pieza del teatro de Ionescu, siempre hay rinocerontes. Siempre. Por consiguiente, no se van a ver aislados el gobierno militar que viene, no se van a ver aislados los civiles, porque siempre los rinocerontes. Políticos.
Sí, sí, políticos, y no políticos. Y que quieren actuar en política, porque les gusta la política o la figuración. Porque esa es la realidad. Así que esa pregunta creo que se la contesté. Que no va a haber nunca divorcio. Doctor, me interesa especificar algo que usted ha dicho en su exposición. ¿Usted está seguro que va a ser electo un presidente de extracción de las Fuerzas Armadas? No me cabe la menor duda. Tiene la bola de cristal, doctor. Sí, la tengo, sí. La tengo. No me cabe la menor duda. Es su concepto, no el texto, ¿verdad? Sí, el texto. El texto me lleva a ese concepto. Ah, ahora sí. Es una interpretación libre. Ah, sí, claro, lo interpreto también. Claro. Doctor, voy a especificar un poco más para aclarar el concepto. Tal cual lo ha dicho el doctor Tarigo y usted también. En realidad sería secundario si el presidente civil o militar, en razón de lo que ustedes entienden, que para mí hay una supremacía del orden militar. Así que yo no sé hasta qué punto compartiría, no sé, Carlos, hasta qué punto usted compartiríamos nosotros, que estamos acá de espectadores haciendo un poco de televidentes, adelantar desde ya que el presidente podría ser civil o militar, como dice usted. No, por el texto de la disposición transitoria, para mí, interpreto, es militar. O si no, es un civil, que no le digo nada. Siempre hay media biblioteca a favor y media en contra. Yo, con todo el respeto que usted me merece, y dentro de la relatividad con que hemos mantenido los calificativos dentro de nuestra oposición, yo digo, me resisto a admitir el calificativo de rinoceronte para todos los civiles que han entendido que su función patriótica era colaborar con las Fuerzas Armadas. Nos han dicho cosas peores. Permítame. Pero si los políticos son corruptos, permítame. Los colaboradores pueden ser rinocerontes. Yo también. Coronel, no hay que enojarse por eso. No, yo no me enojo. Si yo no me estoy enojando por mí, yo no soy civil. Y yo soy militar. Es parte civil y parte militar. Bueno, pero yo soy fundamentalmente militar. Y mi actuación en el campo político ha sido una incidencia de mi carrera militar, no otra cosa. Cuando la cosa estaba muy dura, cuando no se conseguía, cuando Acosta y Lara estaba sentenciado a muerte, me mandaron a relevarlo. Eso fue la cosa. Esa es mi actuación en política, relevar a Acosta y Lara 15 días antes que lo mataron. Pero dejemos eso de lado, que no tiene nada que ver. Mi conciencia se revela contra ese calificativo de rinoceronte a todos los civiles que han colaborado en este momento crítico, en este gobierno cívico. Mire que yo no he dicho a todos los civiles, yo digo que siempre hay rinocerontes. Bueno, pero ¿y dónde están los que colaboran? No, puede colaborar por convicción, sin ser rinoceronte. Ah, quiere decir que no todos son rinocerontes. Claro. Ah, bueno. No todos eran corruptos. Yo interpreté mal. Ahora sí. Siempre hay rinocerontes. Y siempre los hay. Y por eso, los en hay todas las épocas, en crisis y sin crisis. Así que no le estoy diciendo eso, que son todos rinocerontes. Hay gente por convicción. Y sin crisis. Que ayuda, en fin, colabora por convicción. Porque entiende. Doctor Echegoyo, claro. ¿Qué me dice? ¿Ah? ¿Qué me dice? Sí, bueno. Coronel, cuando comenzamos el programa, habló el doctor Tarigo. Creo que ahora tenemos que hacerlo cambiado, ¿no? Es decir, antes que hable el doctor Ponzi y el doctor Viana, me gustaría que usted también nos sintetizara su conclusión. Con mucho gusto. Esta constitución la voy a votar porque es una respuesta que creo acertada a todos los problemas que se encontraron en el país en el momento de crisis. Y pienso que esta Constitución conserva los aspectos fundamentales de nuestra institucionalidad. Seguimos siendo una república, seguimos siendo democrática, seguimos siendo representativa y tenemos una tutela de los derechos humanos total, igual que la que teníamos anteriormente. Y repara los defectos que el sistema presentó, particularmente en lo que tiene que ver con la autonomía. Se ha criticado el concepto de seguridad nacional. Y precisamente es quizás, yo no tengo ninguna duda, una de las medidas más necesarias que era absolutamente imprescindible introducir en la Constitución. Porque los modos de agresión que sufrió el país en el pasado, la forma como debió enfrentarse el país en el pasado, permitiendo que se utilizara la libertad para destruir la libertad,
dio la concepción absolutamente clara que un concepto tradicional, el viejo concepto de la defensa nacional, que prácticamente se refería a las agresiones venidas desde el extranjero por ejércitos armados y cosas similares, era absolutamente insuficiente. Porque la verdadera infiltración que sufrió este país, en todos los órdenes, desde la universidad a los partidos políticos, desde los gremios hasta las empresas industriales, porque es bueno saberlo también, hubo empresarios subversivos en nuestro país, en todos los órdenes, ese tipo de agresión de ninguna manera podía conformarse con los viejos conceptos. Por eso era necesario dotar de un concepto de seguridad nacional que permitiera asumir a las Fuerzas Armadas dentro de un Consejo de Seguridad Nacional la responsabilidad consiguiente. Yo diría que este proyecto de constitución, al coronel Volentini le preocupa todavía hoy la subversión, le preocupa el comunismo, que son preocupaciones razonables. Pero a mí, antes que el comunismo y la subversión, me preocupa la democracia. Que en este país hace muchos años que no existe. Porque yo soy profundamente demócrata. Soy anticomunista porque soy demócrata. No demócrata, no me digo demócrata porque soy anticomunista. Y yo diría que esta constitución que se proyecta no se parece ni a la constitución de Francia, ni a la de Italia, ni a la de Estados Unidos, ni a la de la Alemania Federal. Esta constitución a la que más se parece es a la constitución de los países comunistas. Porque establece lo que ellos llaman la centralización del poder o el centralismo democrático. Esto establece el centralismo a favor la verticalidad de un poder ejecutivo poderoso. Y tiene ese concepto de seguridad que tiene también la constitución de la Unión Soviética. Como la seguridad es una especie de diosa tutelar de los uruguayos. Ahora lo único que nos preocupa es la seguridad y no nos preocupa el resto de las cosas. Yo diría más, yo diría que si yo fuera comunista yo votaría por esta constitución. Votaría por esta constitución con este sentido muy claro a mi juicio. Voto esta constitución que establece ese poder totalitario, ese poder autoritario concentrado en un poder ejecutivo y en el ejército. Y después, como soy comunista, trato de infiltrar el ejército. ¿Por qué? ¿Por qué el comunismo no puede un día infiltrar el ejército? ¿En este país o en cualquier país? ¿No lo ha infiltrado ya en algunos países? ¿No lo infiltró en Portugal? ¿No había un plan en el Perú para infiltrarlo que se publicó y se desbarató? ¿No ha infiltrado el comunismo organismos tan respetables como pueden ser el ejército? ¿Y entonces por qué no? Con esta constitución y con un ejército infiltrado por el comunismo tenemos en este país el régimen más comunista y más perfecto. Sin subversión, sin guerra y sin nada. Esta es una constitución totalitaria. Esta es una constitución apta o para un partido fascista o para un partido comunista. Pero no me sirve a mí que no soy ni fascista ni comunista. No me sirve a mí que soy colorado y que soy demócrata y que soy liberal. Y por eso la voy a votar por no. Y creo que es un deber, yo diría casi un deber cívico, un deber moral votar por no esta constitución. En el entendido, además, de que al día siguiente de votar por no, no va a pasar ninguna apocalipsis en este país. No va a producirse ninguna Nicaragua, porque ¿quién va a iniciar o a desatar el caos? Los que ganemos con el no, pero caramba, si ganamos hemos sido los triunfadores, en 9 años no pudimos expresarnos, nos expresamos, si ganamos no vamos a desatar el caos. Y el caos supongo yo que no lo van a desatar las Fuerzas Armadas, que son el órgano tutelar de la paz y de la seguridad y del orden, de manera que no va a haber ningún caos. Hay que votar por no, y votado por no, los militares, de quienes yo tengo mucha mejor opinión de la que ustedes pueden creer. Yo tengo mala opinión de los civiles que han aconsejado a los militares. Y perdónenme ustedes, no personalizo con ustedes dos, ni mucho menos. No, conmigo no, porque yo soy militar. No, muy bien, con usted no personalizo. No personalizo con el doctor Viana Reyes, lo digo expresamente, de quien tengo muy buena opinión. Pero creo que los militares han sido mal aconsejados. Creo que por quedar bien, por ser simpáticos, cada civil que los ha asesorado les ha aconsejado una tranca más y una retranca más, y por eso esta constitución está llena de esas cosas, con las cuales uno dice, bueno, con 4 o 5 se pudieron haber transado, porque es la transacción es razonable y es cosa de hombres razonables, pero no con todas las cosas que tiene esta constitución y que la hace inaceptable. Pero digo, triunfado el no el primero de diciembre, los partidos políticos de este país, el Partido Nacional y el Partido Colorado, yo me animo a decir, no tengo la bola de cristal, pero me animo a asegurar que tienen la mejor disposición de entrar a conversar con los militares. Y los militares tendrán que entender
que si en este país se desproscribe a media docena de personas, nada más que a media docena de personas, que son realmente los líderes políticos de este país, y se sientan alrededor de una mesa, media docena de militares, con media docena de esos líderes que tienen importancia, no porque se llamen Jorge Valle o Almirca Vasconcello o Carlos Julio Pereira, tienen importancia porque detrás suyo tienen una parte importante de la opinión pública y de la población del país. La solución se encuentra no en seis meses, se encuentra en seis horas o en seis días. Porque este país tiene una profunda tradición democrática y este país tiene que encontrar un camino de salida razonable, con las garantías razonables para todos, pero no con este proyecto de constitución que contradice de punta a punta lo que han sido todas las constituciones uruguayas, no la de 1967, que era una buena constitución, sino la del 67 y todas hasta llegar a la de 1830. Esta constitución está pensada en base a principios, en base a ideas que no son ni democráticas, ni son republicanas, ni son representativas, y yo diría más que no son ni uruguayas. Queda nada más de nuestra parte agradecerles a todos ustedes, doctor Tarigo, coronel Volentini, doctor Pons, doctor Viana Reyes, vuestra participación en este programa. Asadur, ¿alguna palabra más para terminar esta reunión? Bueno, preguntarle ya al doctor Tarigo, le pregunté si están conformes, si han tenido alguna limitación. No, ninguno. Estamos conformes. Ninguno. Con eso no me basta. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y si en algo hemos aclarado el panorama ciudadano con respecto a tan difícil compromiso que debe asumir cada uno de los uruguayos el 30 de noviembre, todos creo que nos sentiremos satisfechos. Gracias. Muy bien, gracias. Tal vez había para mucho más, pero tuvimos que hacer una síntesis bastante apretada. Ya pasan 23 minutos de la medianoche. La última parte de la participación del doctor Tarigo, al entender de los observadores, fue absolutamente determinante para lo que iba a suceder unos 15 días después. Recordemos que este debate se realizó el 14 de noviembre del año 80 y el plebiscito se realizaba el 30, es decir, 16 días después. Yo quiero, Daniel, si me permitís, hacer algo personal que seguramente vas a compartir. Cuando esto se produjo yo tenía 20 y tantos años y muy lejos estaba de soñar con ser algún día periodista. No sé si lo soy, pero hoy trabajo en los medios de comunicación. Y para mí representa un honor muy especial, un sentimiento muy profundo, poder no solo compartir, sino además observar esta magnífica realización que hizo Monte Carlo Televisión, ex Canal 4, como se llamaba en aquella época, de este debate de fines de noviembre del año 80 y que sirvió para, como decía el eslogan, modificar la historia del país. Bien, y ha llamado mucha gente. A propósito de lo que, por ejemplo, me corresponde a mí. Tenía 15 años, ahora estamos en esa generación de los 30 y pico, de los 40. Quiere decir que también en ese sentido, muchos están reconociendo en aquello que seguramente en algún momento le comentaron los padres, lo que representó esa instancia, el debate, naturalmente, que es lo que estamos recordando particularmente, y el resultado, la apertura, lo que fue el alba de la democracia. Sí, señor. El doctor Sanguinetti, el doctor Lacalle y el doctor José Díaz van a opinar de qué pasó, en qué derivó esta historia del debate, cómo ello trajo consecuencias que hasta ese momento eran inesperadas. Pero antes de eso, le vamos a contar qué sucedió el día del plebiscito. Y antes, un poquito más, permítanme compartir con ustedes algo que seguramente será muy bien recibido por todos ustedes. La palabra del general Serén. No, es un hecho histórico, verdaderamente. Un hito fundamental en la historia política y ciudadana de nuestro país. Y marcó, sin lugar a dudas, una inflexión de la marcha de la dictadura hacia la efectiva recuperación democrática. Llevábamos 7 años de dictadura, 7 años llevábamos. Y el régimen, con una soberbia tremenda, creyó que había aplastado definitivamente a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo. De ahí ese intento liberticida
del proyecto constitucional, que era una aberración desde el punto de vista democrático. Y y el pueblo dio la contestación que correspondía. Fue, repito, a nivel internacional un hecho significativo. Y nosotros, yo estaba preso, hacía 7 años que estaba preso, 5 de ellos en la cárcel central, donde estaba, y vivimos con una intensidad, con mis compañeros del piso 6 de la cárcel, una intensidad tremenda, y es, bueno, pues, éramos presos políticos, de manera que nuestro futuro y el futuro del país dependía de la solución de la situación que estábamos viviendo. Yo recuerdo que, tenía acceso en ese momento, tuvimos acceso a la radio, a televisión, muy, muy cotada, muy regimentada, pero también a la radio, y ahí vivimos las etapas previas, esa etapa fantasmal del domingo 30 y los días subsiguientes después, que, repito, marcaron, eso fue una parálisis, fue un golpe, una cachetada al régimen, fue un decirle, repito, a la dictadura que, más allá de que la ciudadanía votó por el no al plebiscito, votó contra la dictadura. Estas declaraciones de Sereñi eran realizadas cuando se conmemoraban los 20 años del debate, Fernando. Ustedes notarán que vamos poniéndoles lentamente broches de oro a este suplemento especial de Telenoche 4. Exactamente. Bueno, tras ese debate quedaban apenas unos días para la realización efectiva del plebiscito, que, como decíamos al principio, se realizó el 30 de noviembre. Veamos lo que pasó. Finalmente llega el domingo 30 de noviembre. El voto es obligatorio, pero para la mayoría de los uruguayos la obligación es moral. Los resultados se conocieron sobre la noche. Había votado el 85% de los habilitados. El resultado final fue sobre 1.689.424 sufragios emitidos, 85% de los habilitados. El no obtenía 945.176 adhesiones y el sí 707.118. Es decir, triunfaba el no con el 57% de los votos contra el 43% del sí. En blanco votaron en aquella oportunidad 10.980 ciudadanos y hubo 26.150 votos anulados. Se admitió por parte de las autoridades de gobierno, esto es el presidente de la República y los jefes de las Fuerzas Armadas, la legitimidad del comicio, la derrota sufrida y en consecuencia se propondrá un nuevo cronograma político que incluirá nuevas reuniones entre la Comaspo y dirigentes del Partido Colorado, del Partido Nacional y de la Unión Cívica, que se cumplirán en junio del año 1981. Bien, amigos, había un resultado, las urnas se habían pronunciado. Bueno, ¿ahora qué? Esa era la pregunta que recorría además el país entero. Con la perspectiva del paso del tiempo, así opinan algunos dirigentes del sistema político nacional. A partir de ahí empezó la apertura, ¿no? Es decir, el largo proceso de apertura comienza allí. Entonces ya los partidos no nos podían despreciar. Ya la propuesta de legitimación, el famoso cronograma que había establecido el gobierno militar, ya no funcionaba. Se había quebrado en el primer paso, porque la gente le había dicho que no. Entonces los partidos dijimos, bueno, que hablen con nosotros. Cuando se abrieron las urnas, una alegría enorme y la convicción y la confirmación de que en nuestro país, con una urna es donde sabemos desempeñarnos. Nuestra gente, nuestro pueblo, nuestros compatriotas, con la credencial en la mano, sin hacer alaracas, tienen criterio y lo tuvieron. Estaba todo dado para que fuera distinto y fue una amplísima victoria del no, que, repito, recordamos como uno de los pocos momentos gratos de aquel tiempo. Notoriamente ese debate influyó, no sé cuantificarlo, pero ese debate influyó en el resultado espectacular del referéndum. Y ahí después la dificultad para los uruguayos era explicarle a los españoles, donde Franco nunca había perdido un plebiscito, cómo era posible que la dictadura perdiera un plebiscito. La apertura nace en el 80,
la transición, digamos, nace en ese plebiscito y termina el 1 de marzo del 85, cuando asumimos el gobierno luego de la elección, con la plenitud prácticamente de todos los derechos cívicos, y pudimos ahí restablecer los derechos, las libertades, las garantías que todo el mundo ha podido gozar hasta ahora. La gente no le gustó una democracia que iba a estar amordazada, que iba a estar atada, que iba a estar condicionada. El debate fue quizás la flor encima de todo aquel árbol de oposición que habíamos organizado muchas veces, y quiero tener recuerdo para los más pequeñitos, con sufrimientos de prisión, de malos tratos, no tanto de los dirigentes principales, de la gente del pueblo, que puso en riesgo su vida, su tranquilidad, por la democracia. En el mundo de hoy, la fuerza que tiene los grandes medios, sobre todo la televisión, es muy grande, porque no solamente influye la palabra, el razonamiento en aquel debate contundente, digamos, de defensa del Estado de Derecho, que justamente el proyecto de reforma constitucional violentaba gravemente. El hecho de la palabra, el hecho de la razón, pero también la imagen que eso da. Es el dedo acusador contra Pinochet de Ricardo Lago lo que lo hizo también famoso al compañero socialista chileno. Esos gestos a veces en la televisión tienen una fuerza extraordinaria. Y yo me imagino que eso fortaleció mucho la conciencia democrática de nuestra gente. Bien, lo decían ellos mucho mejor que nosotros. Allí comenzaba a cambiar la historia del país. Pero además, Fernando, hay un aspecto sumamente interesante. Escucharlos en el momento de realizar la nota nos hizo sentir precisamente la pasión que ellos habían percibido en su momento. O sea, se referían al debate y al plebiscito con una emoción pocas veces vista en el sistema político local. Algunos aquí dentro, otros allá afuera. Señores, última pausa de este programa especial de Monte Carlo Televisión en torno al recordado debate del 80 y al plebiscito de días después. Y venimos para entonces, sí, el pequeño broche de oro que queremos ponerle a esta instancia especial. Bien, amigos, última parte de este programa especial, suplemento de Telenoche 4, suplemento del Centro Monte Carlo de Noticias a propósito del debate y el plebiscito del año 80. Bueno, tras el debate, la situación política, como lo escuchaban, cambió radicalmente. Comenzó otro capítulo de la historia nacional. Alumbró la democracia. A mediados del año 82, el Poder Ejecutivo desproscribe a 117 políticos blancos y colorados. Continuaban proscriptos en esa instancia Jorge Valle, Carlos Julio Pereira y Wilson Ferreira Aldunate. Se anuncia que los partidos de izquierda no participarán de la anunciada apertura política. Solo lo harán el Partido Colorado, el Nacional y la Unión Cívica. Queda excluido expresamente el Frente Amplio y además se establece que los partidos políticos no utilizarán números, sino letras. El 28 de noviembre de 1982 se da entonces un acontecimiento absolutamente desusado. Los uruguayos vuelven a las urnas para elegir líderes políticos. Ese día vota casi el 60% de los ciudadanos habilitados. El voto en blanco, aconsejado por el Frente Amplio, logra 85.373 voluntades. Tras las internas surge el recordado Plenario Intersindical de Trabajadores, el PIT, como continuación histórica de la CNT. El 27 de noviembre de 1983, y con autorización del Poder Ejecutivo, se celebra el recordado acto en el obelisco a los constituyentes. Se calcularon en aquel momento unos 400.000 participantes. Hablaron Gonzalo Aguirre y Enrique Tarigo. El primerísimo primer actor, Alberto Candó, leyó en la oportunidad una proclama que contenía el sentir de varios sectores de la sociedad. Compatriotas, proclamemos bien alto y todos juntos, para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño,
De modo que ningún sordo de esos que no tienen oír no diga que no lo escuchó. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! Bien. ¿Hay acaso algo más para decir después de esto? Creo que no. Creo que no. Pasaron muchas más cosas, pero por un tema de tiempo es imposible incluirlo. Wilson Ferreira Donate volvió al país con su hijo. Era detenido, después puesto en libertad. El recordado discurso del 1 de diciembre en la Intendencia Municipal de Montevideo. La libertad del general Iberceneñi y tantas otras cosas que podían haber entrado en este último tramo del camino desde el año 80 hasta 1985, 1 de marzo, cuando asume el primer gobierno democrático tras el quiebre institucional. Pero queríamos tener un reconocimiento especialísimo para lo que fue, por ejemplo, la acción de periodistas de esta casa. De hecho, aquí a pocos metros todavía se puede sentir en esta jornada las vibraciones de aquella memorable, histórica instancia en la que confrontaban opiniones antes del plebiscito, porque fue precisamente en el estudio mayor de Monte Carlo Televisión, del aquel Canal 4, que se realizó esta instancia histórica. Señores, tenemos que agradecerle a muchísima gente que ha colaborado para la realización de este trabajo. Una mención muy especial, Daniel, si me permitís, para nuestro compañero José Portillo, que fue el editor, encargado, productor, ejecutivo de alguna manera de toda esta historia, y con esto nos estamos despidiendo. Exactamente, agradeciendo naturalmente a lo que es el aporte también de nuestro equipo técnico, de la gente que ha permanecido hasta esta hora, cuando faltan apenas unos 19 minutos para la 1 de la madrugada, y seguramente esto quedará en el mejor de los recuerdos de esta casa periodística. Señores, el reencuentro con el Centro Monte Carlo de Noticias, luego, en un rato, te quedás por acá ya, ¿no? Sí, en un ratito, a las 7 en punto de la mañana, y lo escuchan a Fernando en la radio también, más o menos a la misma hora. Señores, ha sido un verdadero gusto, un placer haber trabajado para ustedes, y de mi parte, que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias. Que descansen. Chau, chau.